Hola, soy Sergio Vizcarra. Estamos participando en la muestra de los cordobeses en el Centro Cultural Recoleta, sala 6, por el mes de junio. Esta que está acá atrás es mi obra que se llama El Amanecer. Un tamaño grande, como pueden ver, 3 metros de horizontal. Esta obra en particular tiene referencia de la naturaleza, que es una estructura de paisaje, que tiene que ver con el lugar donde tengo mi taller, en el lago San Roque, en la provincia de Córdoba. Uso todos los temas de la naturaleza, con elementos de la naturaleza también, con ramas y elementos de distinta índole, arenitas, arenitas, tierras, y los mismos pigmentos están mezclados con tierras de la zona. Y bueno, acá tenemos 4 obras de tamaños considerables. Mi nombre es Sergio Plato. Estoy exponiendo esta obra realizada durante el 2009. Son fotografías intervenidas. La idea es la fotografía como una base, pero que pasa como un segundo plano. Lo importante es intervenirla, agredirla. Es un poco eso, el amor y el desamor. Son técnicas mixtas, hay acrílico, esmalte sintético, entonadores para madera, todo aquel que pudiera, un material que pudiera fluir sobre estas fotografías intervenidas. La serie consta de alrededor de 50 obras, de las cuales hoy se exponen 8. Digamos, es todo un proceso. El año pasado expusimos en el Borges, en la Galería de Arte, y hoy en el Recoleta. En mi caso presento 19 dibujos y una pintura que está a mis espaldas, es un San Sebastián. Una visión hermafrodita del famoso santo y también del famoso mito de nuestra tradición judeo-católica. Es un santo particular, es un mártir, es decir, agreguemos, alguien que dio su vida por lo que creyó, que no es poca cosa. Es una idea y es una imagen muy poderosa, porque a San Sebastián, el martirio de San Sebastián consiste básicamente en ser asaeteado, es decir, fue atado a un poste y fue matado a flechazos. Yo lo que hice es dar una versión a lo Bordese, es decir, transformarlo en un ser hermafrodita, con los dos sexos, en una visión más o menos contemporánea. En el arte contemporáneo, uno de los temas fundamentales, y estoy hablando en serio, tiene que ver con el tamaño, ¿ok? Muchas veces con el tamaño y el soporte. El tamaño está a veces sobredimensionado porque son grandes aquellos que pintan en grande, ¿ok? Y sobre todo son importantes aquellos que pintan en papel, en tela. Sin embargo, este gran maestro tiene obras que son trabajos en papel, que son grandes obras en un soporte maravilloso que es el papel. Contanos de estas obras. Bien, el dibujo me da la posibilidad de jugar. Siempre digo que cuando pinto pienso y cuando dibujo siento. Cuando pinto la obra es maltratada, soy violento con mis cuadros, los rayo, los escupo, les grito mucho, les tiro vino. Cuando dibujo contengo la respiración. Dibujo a mano alzada y siento que la blancura del papel jamás debe ser violentada. Siento que los temas que yo trato en dibujo, en papel, son un poco más sutiles o menos explícitos, fíjate vos, que cuando pinto. Son los mismos climas o los mismos temas tratados con otro soporte. La muestra ha sido curada por Eric van der Griegen. Por segunda vez cura una muestra de los 4. Realmente muy feliz por el trabajo de Eric. Venimos trabajando ya desde hace unos cuantos años. En este momento estoy presentando algo nuevo con respecto a lo que venía haciendo antes. Es una obra más simbólica, una obra realizada con muy pocos elementos en todo sentido, pero con la intención de decir mucho sobre las realidades humanas, las realidades sociales y las realidades que pasan por uno cotidianamente.